Adelante, por favor, todos. Les pido encarecidamente que nos sentemos. Este es el segundo panel de nuestra reunión y el título es muy atrayente, muy interesante. Esperemos que haya una buena discusión. El título es ¿Tiene sentido rescatar a los informales como microempresarios? En primer lugar, vamos a escuchar a Ernesto López Córdoba. Ernesto es economista líder para México del Banco Interamericano de Desarrollo y ha trabajado en organismos financieros internacionales durante muchos años. Cuenta con un doctorado en economía por la Universidad de California en Berkeley, así como una maestría y una licenciatura por el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Ha publicado en revistas arbitradas sobre el entorno de negocios y su efecto en las empresas, sobre el impacto económico y social de la integración económica y sobre los efectos de las remesas internacionales en el desarrollo, entre otros temas. Y actualmente participa en varios estudios sobre el acceso al sector financiero de las empresas y de los hogares mexicanos. Adelante, Ernesto, por favor. Muchas gracias. Antes de comenzar, quisiera agradecer la hospitalidad del Colegio de México y la invitación de INEGI a participar en este foro. Y como ya señaló Brígida al principio, se nos planteó la pregunta que ven ustedes aquí, para preguntarnos si tiene sentido utilizar las políticas de fomento a la microempresa como forma de atenuar la informalidad. Aquí, bueno, diría una respuesta muy tajante es que no. No tiene sentido desde mi punto de vista, pero obviamente esto tiene sus matices y para el resto de la presentación voy a tratar de hacer tres puntos. Primero, que la política de fomento de las microempresas por sí sola no va a resolver los problemas de informalidad y lo que vemos en los datos disponibles, como mostraré más adelante, es que el grueso de los micronegocios en el país son informales. Entonces, sin una política más comprensiva en torno a la informalidad, estaremos pasando simplemente de una situación de trabajadores informales a empresarios informales. Segundo, que las políticas de fomento a los micronegocios, sobre todo aquellas que fomenten a las microempresas informales, podrían tener consecuencias indeseadas. En particular, aquí quiero hacer el punto de que esto podría tener un efecto adverso sobre los niveles agregados de productividad de la economía y, por lo tanto, sobre los niveles de crecimiento. Y en el tercer punto, y aquí sin pretender ser experto en el tema laboral y en el tema de la informalidad, sí creo que para poder atacar el problema de informalidad necesitamos, por una parte, tener mercados laborales fuertes y por otro, un ambiente de negocios propicio al crecimiento de las empresas más productivas. Y en torno a estos tres puntos es en lo que quiero en adelante hacer mis comentarios. Primero, dado que el tema de informalidad es un tema nuevo para mí, lo que hice fue irme a los datos de la Encuesta Nacional de Micronegocios de INEGI, que ya fue descrita brevemente anteriormente, para analizar cómo se caracterizan las empresas tamaño micro en el país. De acuerdo a la ANMIL, en el 2008 había poco más de 8 millones de empresas de micronegocios en México. Ahora, prácticamente una cuarta parte de esos micronegocios son formales, el resto lo constituyen empresas informales. Y aquí la definición que utilizo es si las empresas recurren a un despacho de consultoría o usan los registros de una caja contable de Hacienda para llevar su contabilidad, o si expiden facturas
de Hacienda u otro tipo de facturas, o simplemente llevan un dan comprobantes informales. Bajo esta clasificación, como vemos, el grueso de las microempresas son informales. Si consideramos, y aquí utilizo datos no de la ENAMIN directamente, sino del procesamiento de la ENAMIN de INEGI, si consideramos si estos micronegocios están registrados o no ante el Servicio de Administración Tributaria, de nuevo tenemos más o menos la misma proporción, más de 3/4 de los micronegocios del país no están registrados ante las autoridades hacendarias y por lo tanto podrían considerarse informales. Y lo mismo ocurre si vemos si estas empresas están registradas ante otras autoridades, ya sea las autoridades municipales o delegacionales, ante la Secretaría de Economía o ante la Secretaría de Salud. De nuevo, más del 70% bajo esta definición podrían considerarse informales. Entonces, el simple hecho de convertir a los trabajadores informales en empresarios no resuelve un problema de informalidad entendido ampliamente. Muy probablemente varios de estos trabajadores pasarían a ser empresarios informales. Ahora, ¿qué efectos podría tener el fomentar el crecimiento de las microempresas como un objetivo en sí mismo y sobre todo el efecto de fomentar microempresas bajo un esquema informal? Aquí voy a hacer mención de un estudio reciente del BID publicado a principios de este año, donde se hace un análisis muy detallado del desempeño de los países de América Latina en cuanto a su productividad. Una primera conclusión a la que llegué al estudio es de que el pobre crecimiento de la región se debe en buena medida a que nuestro desempeño en términos de productividad ha sido pobre. Y una explicación principal por la cual observamos estos bajos niveles de productividad es que nuestras economías hacen una mala asignación de los factores de producción entre empresas y entre sectores. Y esto lleva a que la productividad agregada sea baja. Es decir, se asignan factores, capital, trabajo, a empresas o a sectores de baja productividad. Y en muchas ocasiones son distorsiones, muchas veces causadas por políticas públicas bien intencionadas, que llevan a esta situación de mala asignación, ya que impiden que las empresas más productivas que querríamos que se expandieran no lo puedan hacer, o bien mantiene algunos recursos en empresas de baja productividad. Y una vez que tomamos esto en cuenta, los niveles de crecimiento, los niveles de productividad, los niveles de ingreso de las economías se ven afectados. El informe del BID afortunadamente tuvo acceso a información muy detallada de INEGI, de los censos económicos de 2004, para estudiar en detalle cuál es la distribución de la productividad entre las empresas del país. Y aquí vemos datos del sector manufacturero. Lo que tenemos es que hay una amplia dispersión de la productividad entre las distintas empresas del país. La línea punteada es la distribución en Estados Unidos. Como verán, tiene una varianza, una dispersión menor, en tanto que en México existe una dispersión muy amplia. Empresas de una baja productividad, una muy baja productividad y empresas muy productivas. Y esto se observa tanto en el conjunto agregado de empresas del país como entre los distintos estratos de tamaño. Pero lo que llama la atención para efectos de esta charla es que en el caso de las microempresas, es decir, empresas entre 0 y 10 trabajadores, que es la campana de color más claro, tenemos una masa muy importante de empresas de muy baja productividad. En el eje de las X tenemos, si ustedes ven, por ejemplo, el punto 1/16, esto es empresas con 1/16 de la productividad de las empresas promedios en un sector determinado. Entonces, lo que tenemos es que las empresas
las microempresas del país son empresas de muy baja productividad. Esto lo que implica es que tenemos un amplio conjunto de recursos productivos del país en empresas de muy baja productividad. Y si existen factores que impiden que estas empresas crezcan, o que las empresas más productivas crezcan, o que las empresas que no son productivas tengan una forma expedita de cerrar sus puertas y a sus trabajadores buscar empleos mejor remunerados en empresas formales más productivas, eso perpetúa una situación de baja productividad en el país. Lo mismo podemos ver si clasificamos a las empresas según su grado de formalidad. Y aquí esta gráfica, al igual que la anterior, esta gráfica se interpreta igual que la gráfica anterior, pero aquí la clasificación que hacemos de las empresas es según el número de sus trabajadores que está registrado ante el Seguro Social. De nuevo, la curva de color azul que captura las empresas informales está sesgada hacia la izquierda, reflejando que, hay una masa importante de empresas informales bajo esta definición que concentra un buen número de trabajadores y que tiene una productividad muy baja. Entonces, el fomento a las microempresas, si ignora este contexto, ignora estos problemas, puede perpetuar una situación de baja productividad. Aquí otro efecto adverso sobre el cual no voy a ahondar es que, utilizando datos del ENAMIN y clasificando las empresas entre formales e informales, lo que tenemos es que todos los micronegocios que aparecen en la ENAMIN tienen a un porcentaje muy reducido de sus trabajadores registrados ante el Seguro Social. Muchos de ellos no tienen servicios médicos, muchos de ellos dependen únicamente del Seguro Popular, pero este problema es aún más agudo entre las empresas informales. En las empresas informales, solo el 9% de los trabajadores están registrados ante el Seguro Social. Por lo tanto, de nuevo, una simple política que se enfoque en promover la microempresa, ignorando toda la complejidad que existe, no necesariamente va a resolver un problema de informalidad, sino puede acentuarlo. Entonces, ¿qué creo yo? Y de nuevo, sin ser experto en temas de informalidad, ¿qué debemos tomar en cuenta? Bueno, primero, que para atender el problema de informalidad tenemos, por una parte, que fortalecer los mercados laborales y, por otro, crear un ambiente de negocios propicio para el crecimiento de las empresas más productivas del país. Aquí lo que hago es tomar datos de la ENAMIN, en particular una pregunta que va con los microempresarios y les pregunta por qué inició su actividad. Ahora, más de una tercera o casi una tercera parte de los microempresarios entrevistados contestó que la razón por la cual iniciaron su micronegocio fue para complementar el ingreso familiar. Y así vemos que hay varios factores relacionados con posibles debilidades de los mercados laborales que explica por qué estos microempresarios decidieron optar por abrir sus negocios. Esto es aún más agudo si distinguimos entre empresas informales y empresas formales. Los empresarios formales son empresarios que quizá más por una convicción o una vocación empresarial decidieron abrir sus negocios, en tanto que los empresarios informales, que como vimos representan 3/4 partes de todos los micronegocios, quizás se vieron más orillados por las condiciones de los mercados laborales a ser microempresarios. Hay una pregunta en ENAMIN interesante sobre si los microempresarios estarían dispuestos a dejar su actividad a cambio de un salario determinado. Los informales, quizá en un ligero porcentaje superior,
responden que sí estarían dispuestos a dejar esa actividad. Lo interesante es cuando se les pregunta qué salario estarían dispuestos o pedirían a cambio de dejar esa actividad, vemos que los empresarios informales piden alrededor de 6,000 pesos mensuales, que es significativamente inferior al salario que exigirían los empresarios, los microempresarios formales, para dejar su actividad y convertirse en trabajadores asalariados. Me parece, de nuevo sin ser experto en el tema, que esto nos indica fuertemente que hay un problema de debilidad en los mercados laborales, que es el que orilla a los microempresarios a emprender actividades de ese tipo. Ahora, en cuanto al clima de negocios, también utilizando datos del ENAMIN, hay varios factores interesantes. Primero, de acuerdo al ENAMIN, los micronegocios formales tienen una mayor probabilidad de ser víctimas de percances como robos, sobornos, que las empresas informales. Y esto podría explicar por qué hay una… por qué la formalización de las empresas se ve inhibida y, en consecuencia, podría afectar el crecimiento de las empresas de mayor productividad. Lo que hago en esta gráfica es tomar los datos del ENAMIN y hacer un modelo econométrico, una regresión tipo PROBIT, en la que considero la probabilidad de verse afectado por alguno de estos 12 factores como una función de si la empresa es formal o no, por el tamaño de la empresa y por si la empresa tiene un establecimiento fijo. Es una regresión muy sencilla, no considero problemas de endogeneidad y de otro tipo que podrían darnos una información más fehaciente sobre la causalidad de mis ejercicios. Pero en todos los casos, salvo en los dos últimos, de secuestro y hostigamiento, hay una diferencia estadísticamente significativa, muy significativa, de que las empresas formales tienen una mayor probabilidad de ser víctimas por ejemplo, de mordidas, de fraudes, de asaltos, robos. Entonces, este entorno de negocios general podría afectar los incentivos para que estas empresas se formalicen y para que crezcan. Otro dato interesante que arroja la ENAMIN es sobre el acceso al financiamiento. Y aquí quizá cabe señalar que en México la información sobre acceso al financiamiento de las empresas es escasa. El censo económico 2009 que está por liberar INEGI contiene ya algunas preguntas sobre este tema, yo creo que van a ser muy, muy iluminadoras. En cuanto a las microempresas, lo que nos dice la ENAMIN es que para iniciar su negocio, solo el 1.2% de los microempresarios recurrió a la banca comercial. El resto del financiamiento vino ya sea de recursos propios, de recursos familiares, de fuentes informales de financiamiento. Ahora, una vez que las empresas están en operación, el grueso de ellas, más del 80%, no ha solicitado préstamos desde que inició su actividad. Y entre las razones, un buen número de ellas dice que no necesita los recursos, pero más del 40% no ha solicitado préstamos, ya sea por desaliento, porque se autoexcluyen del sector financiero, por ignorancia sobre cómo solicitar créditos, por temor a no poder pagar, porque las tasas que ofrece la banca comercial o los plazos que ofrecen los instrumentos a su disposición no son los más atractivos, etcétera. Ahora, de las empresas que sí han solicitado algún préstamo una vez que han estado en operación, una pequeña fracción, menos del 20%, solicitaron préstamos de la banca comercial. De nuevo, se recurre más a fuentes de financiamiento informal. De nuevo, aquí lo que salta a la vista es que esta falta de financiamiento hace difícil la creación, la formación de empresas y la expansión de las empresas más productivas.
Otro punto interesante respecto al clima de negocios tiene que ver con los regímenes tributarios. Y aquí, en ocasiones, algunos de los regímenes tributarios especiales que se crean para hacer más fácil la declaración de impuestos de los microempresarios pueden tener consecuencias no deseadas. En esta gráfica lo que tenemos es un datos de un estudio que hizo la empresa de consultoría McKinsey para el BID el año pasado, donde de nuevo utilizando datos del censo, de los censos económicos 2004, analizó las ventas de las empresas pequeñas que estarían sujetas a los beneficios de un régimen simplificado tributario. Y lo que vemos es que, de acuerdo a este régimen, las empresas con ventas hasta 2 millones de pesos se benefician de este régimen. Lo que observamos en la línea verde es que hay una concentración de las empresas justo antes de este umbral que les otorga los beneficios, lo cual sugeriría que, a pesar de lo bien intencionado que este régimen pudiera estar, el hecho de crecer más implica que no van a ser sujetas de los beneficios de este régimen y por lo tanto hay un efecto no deseado que impide o crea incentivos a no seguir creciendo. De nuevo, estas políticas bien intencionadas que en un principio están diseñadas para apoyar a los microempresarios podrían estar inhibiendo su crecimiento. Entonces, en general, para promover a las microempresas es importante tomar en cuenta los efectos que las políticas públicas pueden tener en su crecimiento, en la distribución de la productividad. Y para cerrar, entonces yo creo que la política de fomento empresarial que debe existir debe darse transversalmente, sin necesariamente tener un enfoque específico sobre las microempresas, sobre todo si queremos que sea una solución para los problemas de informalidad, los cuales deberían atacarse predominantemente mediante otras políticas públicas. Gracias. Gracias. Ahora escucharemos a Carlos Salas Páez. Carlos es doctor en economía por la UNAM y es un investigador con una larga tradición en el estudio de los micronegocios en México. Hasta hace poco trabajó en el Colegio de Tlaxcala y ahora forma parte de la planta de investigadores de la Universidad de Campinas en Brasil. Carlos, por favor. Sí. Tuve una desgracia que olvidé un cable de la computadora, entonces voy a tener que usar la memoria, que no es muy buena, para reconstruir la presentación. Yo no voy a hacer uso de cifras, no voy a hacer uso de gráficas, porque mi presentación lo que busca es más bien provocar una discusión de corte conceptual que creo que está faltando para ubicar el fenómeno de la informalidad. Cada vez que aparece un nuevo problema, por ejemplo, la flexibilización laboral, la globalización, el outsourcing y demás, hay una nueva invocación del término informal y se le añaden más elementos a la informalidad. Esto es un tema que algunos de ustedes probablemente ya hayan oído comentarios de mi parte sobre lo difícil que es intentar hacer conceptos y teoría con un término poco definido, poco preciso. Y creo que para describir lo que yo llamo la confusión de la informalidad actual, la expansión sistemática del concepto de informalidad, la ampliación de las fronteras de la informalidad, no, se me ocurrió referirme a Lewis Carroll en una de sus obras, A través del espejo. Alicia se encuentra con Humpty Dumpty y empiezan a discutir y le dice al Humpty Dumpty, le hace un argumento y le pregunta a Alicia, lo que no entiendo es, ¿qué quieres decir con la palabra gloria?
Y Humpty Dumpty le responde, con la palabra gloria estoy significando un argumento definitivo, pero yo no sabía esa definición tuya, tú construiste la definición. ¿Y cómo puedes hacer que una misma palabra tenga tantos significados? Y Humpty Dumpty le dice, aquí lo importante no es la palabra, sino quién tiene el poder. Y yo creo que ese es un elemento central de la discusión. La OIT ha hecho un trabajo monumental, extraordinario, de uniformizar las cifras, de avanzar en el conocimiento de una serie de fenómenos que están ahí, que a falta de mejor nombre les llamamos informales, pero el problema persiste. ¿Qué son esas entidades que parecen como fantasmas, que se mueven de un sitio a otro? Son entidades que tienen unas características económicas muy especiales y que muchas veces en el análisis de la legalidad se pierde la parte estrictamente económica del análisis. Si pudiéramos caracterizar la discusión hoy en día sobre la informalidad, lo que tendríamos sería básicamente que es una discusión de corte legalista, con algunos elementos de carácter económico. Pero al restringir el análisis de los fenómenos de las microempresas, de la falta de protección social, a una definición estrictamente legal, nos olvidamos de dos fenómenos que son muy importantes y son más importantes para América Latina que para otras partes del mundo. En primer lugar, el llamado sector informal, que en esa definición o en una anterior coincide básicamente con el sector de microempresas, de microunidades, es un sector que tiene una serie de componentes que pocas veces se resaltan. No es un sector que tenga una lógica estrictamente capitalista de acumulación uniforme en todo el grupo de empresas que están que son pequeñas y que algunas cumplen con la legislación y otras no cumplen con la legislación, pero tienen una función de carácter social. La función de carácter social que se acentúa con el paso del tiempo es posibilitar la reproducción social de un enorme contingente de trabajadores que no tiene acceso a otro tipo de empleos. Esto no significa que todo ese objeto que se denomina sector informal sea exclusivamente un núcleo de reproducción social. Tiene una componente de acumulación capitalista, de crecimiento, de búsqueda de la ganancia, pero la mayor parte de estos microempresarios, la mayor parte de estos trabajadores, lo que hacen es sobrevivir sin ánimo de obtener una ganancia capitalista media, como se puede probar. Inclusive Ernesto López nos hizo una presentación muy interesante mostrando cómo estas unidades son de baja productividad, y la idea de la baja productividad y la idea de que esto está acompañado de un esquema que no es estrictamente capitalista, de acumulación, de crecimiento, es una idea que ya en la literatura de ciencias sociales es muy vieja. Víctor Tocman, en un artículo de 1979, marcaba una cosa que yo creo que es importantísimo. El sector informal en esa época, medido a través de la idea de micronegocio, es un sector heterogéneo, tiene componentes heterogéneas. Algunas de ellas son altamente productivas, algunas son altamente competitivas, pero la gran mayoría de lo que se conocía en ese momento como sector informal es estrictamente una actividad de supervivencia. Y yo creo que es importante avanzar en el estudio de esos mecanismos de supervivencia, porque son un obstáculo al desarrollo, como correctamente lo planteó Ernesto López Córdoba, pero no vamos a avanzar en el conocimiento de esa realidad si lo único que hacemos es preocuparnos por la parte estrictamente legal y olvidarnos del papel de reproducción social que estas unidades juegan. En este sentido, una de las cosas que más me admira del INEGI en su esfuerzo por levantar, por ejemplo, la ENAMIN, es el respeto a la idea de que la ENAMIN es una encuesta sobre micronegocios, y si la gente quiere llamarle a eso informalidad, le puede llamar informalidad, puede reconstruir el concepto de unidad de autorreproducción con el trabajador por cuenta propia que no acumula,
etcétera. Nos da un conocimiento riquísimo y son pocas las muestras de ese tipo de estadística en el mundo. Entonces, creo que es importante seguir la discusión sobre cuál es el papel de estos personajes que llamamos informales, pero seguirla en la lógica de entender cómo se reproduce una parte muy grande de la fuerza de trabajo de nuestros países y cómo una política pública que simplemente busque traer a la formalidad a los informales, es decir, hacerlos legales, no va a resolver el problema de reproducción de una gran mayoría de los pobladores de esta América Latina en particular. Por eso creo que vale la pena no discutir solamente el problema de la medición, es discutir el papel real que este conjunto informe tiene en la reproducción de nuestras sociedades. ¿Cuál es el otro elemento que está aquí en juego? El otro elemento que está aquí en juego es que esos individuos se reproducen así porque nuestras sociedades son muy desiguales. El mecanismo de supervivencia que se encuentra en esas condiciones es el autoempleo o el empleo a pequeña escala. No hay alternativas, y no hay alternativas porque la desigualdad se reproduce a sí misma. Esa desigualdad que nos mostraba Edith de salarios, esa desigualdad de condiciones de actividad, esa desigualdad que nos muestra la INAMIN cuando examinamos y comparamos con las otras empresas, esa desigualdad se reproduce a sí misma, pero no habría manera de que la sociedad mexicana en particular consiguiera se reproducir si no hubiera este tipo de actividades, que no son actividades, por cierto, de refugio. Son actividades que se convierten básicamente en actividades que es un modo de vida. El informal, definido como alguien que no cumple la legislación laboral, en la pregunta de Namín, ¿qué dice? Yo hice un negocio informal porque quería complementar mi ingreso. Entonces, el problema es el ingreso. El problema es el ingreso, el problema es el acceso a los recursos y el problema es un modelo de desarrollo que fue paulatinamente impuesto en América Latina, con mayor o menor uniformidad, y que tiene como sustento la idea de que la flexibilidad salarial, la flexibilidad del mercado de trabajo, es la salida a el paraíso. Y lo que yo creo es que muchas de las afirmaciones sobre flexibilidad laboral, muchas de las afirmaciones sobre la necesidad de reformar la ley para que seamos más competitivos, están basadas en una falta de comprensión del fenómeno y además no van a resolver el problema de fondo, porque el problema de fondo es cómo una sociedad injusta en términos de distribución del ingreso se reproduce a sí misma en ausencia de oportunidades laborales adecuadas. Y esa era la reflexión que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Ahora escucharemos a Luis Fonserrada, que es director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, y Luis tiene una muy diversificada carrera profesional, tanto en el sector público, nacional e internacional, como en el sector académico. Él estudió física y economía en la UNAM y obtuvo una maestría en economía en el CIDE. Posteriormente estudió en Princeton y también hizo estudios de doctorado en la UAM. Ha trabajado en la Secretaría de Hacienda para Petróleos Mexicanos, ha sido cónsul general de México en Milán y en el campo académico ha sido vicerrector de la Universidad de las Américas y ha participado con muy diferentes tipos de instituciones académicas, incluyendo aquí nuestra Casa de Estudios. Bienvenido, Luis, adelante. Gracias, Virgida. Buenas tardes. Adelante. La pregunta sobre si debiéramos, la pregunta que voy a tratar de contestar es si debiéramos tratar de llevar a la formalidad a las microempresas informales.
y qué tan factible es esto y qué tendríamos que hacer. En el CESP, antes de que existieran estos datos que produce el INEGI en el 87, adelante por favor, se hizo un cálculo tratando de calcular la economía subterránea a partir de la demanda de dinero y a partir de insumo físico. Hoy hay bastantes aproximaciones adicionales para tratar de medirlo, pero no voy a abundar mucho en esto, las definiciones, porque creo que lo único que haría sería aportar más confusión a toda la plática de la mañana y a las distintas propuestas que ha habido. Pero me quedo con la de OIT. Adelante. Yo voy a saltarme algunas de estas porque ya está más que cubierto, que es la parte del empleo en el sector informal, adelante, y el empleo informal que puede estar en los dos sectores, en el informal y en el formal. De acuerdo con la encuesta sobre empleo, nuestro cálculo es que alrededor 64% de la población ocupada no tiene acceso a seguridad social, si así determinamos la formalidad, por ejemplo. Adelante. Y eso quiere decir, por diferencia, llegamos a alrededor, ahí diferimos de la encuesta del dato de la ENOE, pero si sumamos el IMSS, el ISSSTE, los ISSSTEs estatales que no están en el ISSSTE, que pueden ser 2, 3, 3.5 millones, no tenemos esa cifra, más los de Pemex, quiere decir que debemos andar en alrededor de 20 millones de empleados con acceso a la seguridad. Lo que quiere decir que este porcentaje, pues a lo mejor es como de 55, no de 65, ¿no? Algo por el estilo. Adelante. Adelante, por favor. Difícil, no se pueden sumar porque hay intersecciones, pero digamos, me parece que es una definición razonable la de OIT. Adelante. Causas de la informalidad, bueno, no hay duda de que en periodos de crecimiento de la economía la formalidad se incrementa, la informalidad se reduce. Es decir, ciertamente está vinculado efectivamente a que existan oportunidades de trabajo y de crecimiento y a que haya inversión formal, digamos. En ese sentido, es cierto, la inversión productiva se acelera, se reduce la informalidad o se incrementa la formalidad. Pero es importante tener presente que esta es una relación bicausal. Cuando hay crecimiento económico, es decir, el crecimiento económico es una causa de la formalidad, cuando no la hay, de la informalidad, pero al mismo tiempo, al no haber crecimiento y caer la productividad, la informalidad se incrementa, ¿no? Entonces, hay esta doble causalidad. Adelante. Haciendo cualquier tipo de cálculo econométrico, se encuentra una alta correlación entre el crecimiento, entre las variaciones anuales del PIB y la informalidad, ¿no? Negativa, por supuesto. Adelante. Algunos otros elementos que se han argumentado, que se han propuesto para explicar la informalidad. Uno es el gran exceso de regulación. En México efectivamente somos campeones de la regulación. Tenemos un marco regulatorio excesivo. Ahora la Secretaría de Economía y la Secretaría de la Función Pública han avanzado mucho en una simplificación importante en la normatividad al interior y entre secretarías. Y se han dado algunos pasos iniciales para una desregulación en términos de los trámites que tienen que llevar a cabo las empresas para todo tipo de inicio de negocios, apertura de negocios, permisos, etcétera. Ha habido algunos avances, pero todavía estamos muy lejos de lograr algo significativo. La desregulación o la famosa tala regulatoria
todavía es un listado de buenas intenciones, con escasísimas avances. ¿Es esto una causa verdadera de la informalidad, el exceso de regulación? Yo creo que no hay duda, porque la regulación implica costos, implica corrupción, implica extorsión y ciertamente sí es un elemento que impide formalizarse. Adelante. Estos son algunos ejemplos de los costos para iniciar un negocio. México es de los más altos como porcentaje del ingreso per cápita. Adelante. El costo en el manejo de permisos de construcción, el nuestro es sabido, hay 10 permisos antes de poder iniciar una construcción, el número oficial, alineación del terreno, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego todo el proceso de las escrituras, en fin, adelante. El tiempo dedicado a los requerimientos de regulación gubernamental como porcentaje de una semana típica, esto es del Enterprise Survey, también tenemos un lugar muy alto, adelante. Los elevados costos laborales. Los costos laborales, comparados a aquellos que se dan en la formalidad con los de la informalidad, presentan claramente una decisión inmediata de cualquier empresario por estar en la informalidad. Adelante. En esta gráfica, las barras azules claras presentan el costo laboral, es decir, el porcentaje de las remuneraciones formales en el PIB formal. Y las otras es el porcentaje de los costos laborales en el PIB informal. Es decir, evidentemente no hay comparación. Es decir, si quiero contratar a alguien, pues lo voy a contratar de preferencia informalmente. Adelante. Este es un cálculo de lo que puede llegar a ser como porcentaje del salario, los costos laborales no salariales, ¿no? Que pueden llegar a 60%. A cualquier contador de una empresa se le puede preguntar y les da la cifra exacta, ¿no? Entonces, dependiendo de qué se incluya o no, está entre 40 y 60%. Adelante. La carga fiscal también se dice ha contribuido a la ampliación del mercado fiscal. ¿Por qué? Porque es complejo y costoso. Adelante. El Banco Mundial, en este trabajo, varias veces citado por el BID también, las horas requeridas para realizar pagos de impuestos. 517 horas frente a un promedio que creo que es de 200 y tantos en los países avanzados. Adelante. Esta es una encuesta hecha por nosotros sobre el costo de la regulación, el principal factor señalado por las empresas como obstáculos de mercado para emprender negocios es los impuestos y luego transacciones ilegales entre empresas, los monopolios, etcétera. Adelante. De nuevo, en el pago de servicios como proporción de los costos de operación, los fiscales y financieros son los que destacan, ¿no? Entonces, evidentemente, no pagar impuestos es fundamental para ser rentable una empresa con estos costos excesivos, ¿no? Adelante. Este es un cálculo de la evasión que existe hoy. En la primera columna están las personas morales. Del total de 5 millones de unidades económicas, solamente un 25% aprox, ¿no? Menos de 25% son contribuyentes activos. Y en el caso de personas físicas, de los 44, alrededor de 30 millones son contribuyentes registrados, quiere decir que el 30 y tantos% no. Adelante. Adelante, no voy a detener en esto. Nosotros creemos que es fundamental en explicar las causas de la informalidad, aparte de los otros elementos que sin duda pueden tener alguna explicación, es la escasísima inversión que se ha dado en México en los últimos 30 años. En promedio, ustedes saben, ha sido una tasa inferior a 20% y por tanto nuestra tasa de crecimiento en promedio ha sido ligeramente superior al 2%. Y esto tiene que ver con una caída importante de la inversión pública, que deja de inducir o de
tener un crowding in, ¿no? Un efecto de crowding in en el sector privado. Y adicionalmente no hemos podido avanzar en infraestructura y otras cosas. Por otra parte, se cae también el financiamiento de manera muy notoria y es otro elemento que explica sin duda la baja inversión habida. Adelante. ¿Es peligroso para las empresas formales que existan las informales? Bueno, clarísimamente el 32% de las empresas sostienen que las prácticas de los competidores informales representan una restricción para crecer, ¿no? Adelante. Adelante, por favor. Está esta parte del pues, el free rider, ¿no? En todos los servicios públicos que no paga impuestos, evidentemente, y que utiliza infraestructura, servicios, etcétera, sin pagar un quinto de impuestos, ¿no? Este es uno de los efectos y atractivos de la informalidad. Adelante. Sí. Adelante, por favor. El tema de la productividad ya no lo toco. Es clarísima la muy baja productividad del sector informal frente al formal. Adelante. Se ha incrementado de manera importante la informalidad. Entonces, en este sentido, yo creo que el tema que nos ocupa hoy, el de la informalidad, es uno de los tres probablemente grandes temas preocupantes en la economía y probablemente no una de las causas, sino uno de los efectos serios de no haber identificado bien las causas de crecer. Adelante. Las causas que nos impiden crecer. Solo para dar una idea, el sector informal como porcentaje del PIB representa lo mismo que el sector de construcción, que es muy importante, que el agropecuario más la electricidad, ¿no? Adelante. ¿Sería bueno rescatar como formales a los informales? Bueno, yo estoy en desacuerdo con la primera respuesta de Ernesto, que decía no, pero estoy de acuerdo con su explicación larga. Creo que no vamos a ir a ningún lado tratando de rescatar a las micros como formales. ¿Por qué? Creo que es imposible y creo que las medidas tienen que ir por otro lado. ¿Qué políticas podemos proponer para poner en marcha para incrementar la productividad de los micronegocios? Y considerando que probablemente la única ventaja competitiva que tienen los micronegocios es la competencia desleal, ¿sobrevivirían si se les hace formales? La respuesta inmediata es no, es decir, no hay manera que sobrevivan. Si les agregas estos impuestos que tienen que pagar, la seguridad social, el Infonavit, el SAR, etcétera, cierras, digo, ni pensarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo mejorar su productividad? Yo creo que las micro también está en chino mejorar su productividad. ¿Por qué? Adelante. El 65% de las micro, de las unidades económicas tienen de 0 a 2, de 1 a 2 trabajadores. Incrementa la productividad de estas empresas. Son empresas de sobrevivencia, mientras se pasa de un empleo a otro o para complementar efectivamente, como lo dice la encuesta, el ingreso familiar. Entonces, ¿se puede hacer algo con este 65% de micros? No, es un señor vendiendo paletas, ¿no? O cargando tortillas de una casa a otra, repartiendo, qué sé yo. No existen. Es el claro ejemplo de nuestra brutal incapacidad para generar un empleo digno, razonable en nuestro país de los últimos 30 años, ¿no? Entonces, tenemos un retraso bestial, un deterioro bestial en la calidad del empleo. Entonces, pensar que la solución es incrementar la productividad o mejorar nuestras 65% de unidades económicas, pues es lidiar con otro problema, que no son las microempresas ni la informalidad. Es un problema de inversión y tiene que ver con el estar a lo mejor haciendo o buscando las respuestas o las medidas equivocadas para poder crecer. La reforma laboral nos va a permitir crecer,
¿La desregulación nos va a permitir crecer? ¿Se va a inducir la inversión? Yo creo que la falta de financiamiento es sin duda fundamental. Yo creo que la inversión pública es fundamental y el tipo de cambio, con la fuerte revaluación que implica la estabilidad macro y los fenómenos que tenemos en la balanza de pagos, tampoco nos hacen competitivos, y la apertura y la política industrial que teóricamente iba a dictar la apertura, tampoco se ha dado. Entonces, parece que es necesario revisar estos fundamentos, incrementar la productividad en empresas de 0 a 2, de 1 a 2, creo que no es el camino. Adelante. Creo que ya casi termino, no sé si… No, esto es solamente subrayar la situación de la… Nosotros creemos que hay dos cosas fundamentales que hacer. Uno, es bajar el costo de la formalidad. Esto es fundamental. Para eso sí se requiere una reforma fiscal en serio y sin duda una reforma laboral, pero por estas razones. Simplificar, y es una gran tarea que tiene pendiente la Secretaría de Hacienda y el Ejecutivo. Y por supuesto, incrementar la inversión. Y la incrementar la inversión tiene otros elementos y otros factores. Con esto terminaría. Gracias. Muchas gracias, Luis. Ahora escucharemos a Ernesto Acevedo Fernández, quien es economista de la UNAM inicialmente, luego maestría en economía aquí en el colegio y doctorado en economía en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. También en el caso de Ernesto Acevedo tiene una trayectoria profesional diversificada en el sector público en la Secretaría de Hacienda y luego también es profesor ahora de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM. Adelante. Gracias, Brígida. Primero, agradezco la invitación al INEGI y al colegio para participar en este seminario. Creo que la informalidad es un tema pues realmente importante, es un tema muy complejo, siguiente, por favor, en donde creo que siempre… Este tipo de el cuestionamiento que se nos hace, si vale la pena, si tiene sentido rescatar a los microempresarios como informales, la verdad es que su respuesta es también compleja. No podemos, a diferencia de mi tocayo y de Luis, creo que la respuesta no es sí o no, sino creo que puede haber una gama de posibilidades de las que voy a platicar en esta ocasión. A mí me gustaría nada más primero hacer un planteamiento sobre qué es la informalidad, o sea, cómo la entendemos. Hay un segundo punto que sería los hallazgos que hay en la literatura. Después trataríamos de ver rápidamente las características de los micronegocios y finalmente tratar de resolver la pregunta de si tiene sentido rescatarlos o no. Siguiente, por favor. Como les comentaba, la informalidad es un tema realmente complejo y multifactorial. Yo creo que por un lado están el saber si los trabajadores o las empresas deciden excluirse del mercado formal, es decir, más bien, perdón, si deciden salirse del mercado formal, si es una decisión propia. La otra es saber si hay restricciones en el propio mercado formal que hace que los excluyan. Y un aspecto que yo creo que también es importante y que quizás no ha sido muy abordado en la literatura es la aversión al riesgo de los propios trabajadores. Todo esto tiene que ver también con un marco institucional que el diseñador de políticas públicas finalmente tiene que tener en mente un análisis de costo-beneficio, saber cómo puede estructurar programas que sean efectivos, pero que al mismo tiempo cumplan con una restricción presupuestal que está siempre presente. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué hay en la literatura? Pues básicamente podemos decir que Una parte importante es que para los trabajadores no calificados, es decir, para las personas que no tienen realmente una calificación, las ventajas de la formalidad no compensan la flexibilidad que se tiene en el mercado informal. Es decir, hay una decisión propia de los trabajadores no calificados en el sentido de que los beneficios que se pueden tener en la formalidad no son suficientes. Más aún,
si hay programas de protección que son universales. Otro segundo aspecto que también señala la literatura es que la flexibilidad asociada con el empleo por cuenta propia y por aquellas personas que son propietarios de la microempresa, suelen efectivamente acarrear menores ingresos y poca seguridad, pero la verdad es que aún así, para muchos o muchas de estas personas, los trabajos que podrían encontrar en el sector formal, pues no son una mejor opción. Entonces, también el problema de la informalidad es que la formalidad no nos da mucho más. Un tercer aspecto sería que la mayoría de los trabajadores, al menos eso se puede desprender de algunos trabajos y de la misma encuesta nacional de micronegocios, es que la mayoría de los trabajadores independientes no parecen ser excluidos del mercado formal, sino más bien que es una decisión propia. Entonces, siguiente por favor, esos son elementos que tenemos que tener siempre presentes antes de diseñar o de tratar de responder esta pregunta con algún tipo de programa específico. La informalidad laboral es básicamente un fenómeno de pequeñas empresas, empresas que tienen menos de 5 trabajadores. Y los microempresarios claramente han manifestado que ven pocos beneficios en cumplir con algún tipo de reglamentación, la que sea, laboral, fiscal, de seguridad social, la que sea. La baja productividad laboral en el sector formal hace que el costo de oportunidad de los informales sea realmente bajo. Es decir, si no hay una diferencia sustancial en la productividad que va a tener esta persona, pues igual se queda en la informalidad. Y un tercer aspecto que se reconoce es que el grado de formalidad aumenta con el tamaño de las empresas, aunque las grandes empresas también tienen o tienden a incurrir en actividades informales. Hay grandes empresas que contratan a trabajadores vía outsourcing, que saben específicamente que esos trabajadores no están protegidos por algún tipo de institución de seguridad de salud, y entonces podríamos pensar que a pesar de eso incurren en prácticas que son, digamos que informales, y esto tiene que ver… Una, porque hay un bajo riesgo de ser detectados, hay una débil fiscalización y también hay que reconocer que hay altos índices de corrupción. Siguiente, por favor. Bueno, la informalidad, y esto parece que todos los autores coinciden en que conduce a pérdidas de ineficiencia, la anterior, tiene un efecto negativo en los incentivos de las empresas formales para invertir, para innovar y para adoptar tecnologías nuevas. Y entonces, pues también podríamos pensar que la formalidad podría impulsar un mayor crecimiento de la productividad agregada de la economía. Ese es un aspecto fundamental que no debemos perder de vista. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué características vemos en los micronegocios? Aquí me voy un poco rápido porque ya de alguna manera creo que todos tenemos la misma fuente de información, pero de acuerdo a los censos económicos 2009, hay aproximadamente 4.300.000 unidades económicas, y si de ahí vamos desglosando cómo está la formalidad, pues si ven el recuadro que tienen a la izquierda, el menor, pues dice que hay 832.000 patrones, es decir, registrados ante el IMSS, nada más tenemos 832.000 unidades económicas. Siguiente, por favor. Y tenemos también, digamos que información que nos puede servir un poco para descifrar más o menos qué está en la informalidad. Un aspecto importante es que en el triángulo que tienen del lado izquierdo están el número de patrones que cotizan al IMSS. De estos 832.000 que hablábamos, solamente 560, que son pues el 67%, son empresas que tienen menos de 5 empleados. Si eso lo comparamos con el número de establecimientos que registró el censo de 2009, tenemos que hay casi 3.300.000 unidades que tuvieron actividad económica y que tienen menos de 5 trabajadores.
Es decir, solamente un 17%, si pudiéramos hacer un cruce de esta información, que no se puede hacer, es decir, son un poco distintos, pero sí nos da cuenta de cómo están las medidas, podríamos decir que es un 17% de los establecimientos que registró el censo están registrados en el IMSS, solamente 17%. Siguiente, por favor. ¿Qué características a mí me llamaron la atención de la Encuesta Nacional de Micronegocios del 2008? Una, como lo comentaba mi tocayo Ernesto, es el número de micronegocios que hay. Hay más de 8 millones de micronegocios. 7 millones o más de 7 millones son trabajadores por cuenta propia. Entonces, podríamos pensar que en realidad el gran…